escondes, maldito. Donde quiera que te escondas, te voy a encontrar. ¡Córrele, cabrones! ¡Se me están acabando las balas! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Conoces, verdad? Claro. ¿Es tu pariente, que no? ¡Maldito perro! ¡Ya mátame! ¡Cállate, cabrón! Te vas a morir cuando yo diga, no cuando tú quieras. Lo vas a pagar. Te lo juro que lo vas a pagar. Dime para quién trabajas y dónde lo encuentro. Jamás te lo diré. Entonces, no me sirves para nada. ¿Cooperas o alcanzas a tu pariente en el infierno? En cuanto sepa mi patrón lo que estás haciendo, te va a buscar, cabrón. No, si yo lo encuentro primero. ¿Vas a cooperar o no? Jamás, cabrón. El próximo va a tu cabeza. ¿Para quién trabajas? ¡Para tu pinche madre! Comandante, tiene que ver esto. Vicente, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? ¿De qué te sorprende? Si sabías bien que lo iba a hacer. Pero no así. ¿Colgaste a esa gente a la vista de todos? Para que sepan todos los que están de su lado que así van a terminar. Así vas a terminar tú, hermano, si no te alejas de todo esto. Yo no voy a renunciar a la promesa que hice. Voy a encontrar al maldito que asesinó a mi padre y voy a acabar con él. No digas tonterías, hermano. Esto no va a terminar bien. Esa gente es muy peligrosa. No se te olvide que me puedo convertir en un asesino más peligroso que esa gente. Tú no eres rival para esas personas. No sabemos qué hay detrás de todo esto. Pero sí sabemos que esa gente es muy poderosa. ¿Poderosa o no? Hasta las murallas más grandes han caído.
Solo asegúrate que no te caiga encima, porque no soportaría perderte también a ti. Solo un loco se atrevería a iniciar una guerra con esta gente. Efectivamente, un loco, porque no sabe dónde se está metiendo. ¿Y quién cree que lo haya hecho, comandante? Ni idea, pero te lo garantizo que lo vamos a averiguar. ¡Saludcita! ¡Saludcita! ¡Salud! ¡Dale! ¡Está bueno! ¡Está buena esta tequilita! Sí, como que raspó. No se siente. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que los mataron? ¿Y saben quiénes fueron? Es obvio que fueron aquellos. Nosotros nos encargamos. Agarren sus armas, que las vamos a necesitar. ¿Y a quién nos vamos a chingar? En el camino les cuento. ¡Cabrón! ¿Vas a seguir negando que fueron ustedes? Se lo juro, nosotros no fuimos. Entre más trates de negarlo, peor será tu castigo, pendejo. Tienes que creerme. ¿Crees que si nosotros hubiéramos ido, hubiéramos estado desprevenidos? Teníamos un acuerdo. Si lo hubiéramos violado, estuviéramos preparados, ¿no crees? Tienes razón. Los agarramos como si nada. Tal vez esa era parte del plan. Ningún plan. Nosotros no tuvimos nada que ver con la muerte de Carlos y su primo. Alguien más fue. Yo sí le creo, Chacal. Parece que está diciendo la verdad. Pues yo también. Pero ni modo, te tienes que morir. No podemos dejar enemigos. Luego quieren cobrar venganza, como lo dice Abelardo. Está bueno. Si saben algo, nos avisan. Nadie sabe nada, Chacal. Pues qué raro. El Carlos y su primo no tenían broncas con nadie. Y menos ellos, que eran los que se encargaban de cobrar las cotas. ¿No serían ellos los que lo hicieron? ¿La gente del pueblo? No, hombre. Si esa gente nos tiene más miedo que al diablo. Solo piénsalo. Son ellos los únicos a los que Carlos y su primo le sacaban el dinero. Los locatarios ya han dicho que están hartos de estarnos pagando el dinero. Eso ya tienen tiempo diciendo lo mismo. Desde que yo estaba en el lugar de Carlos. Y mira, aún siguen pagándonos. Pues si no fueron ellos, ni idea quién chingados lo hizo. Aquí hay algo más. Quien los mató y los colgó, lo hizo para que nosotros los viéramos. Los locatarios ya están hartos de nosotros.
hombre. Si esa gente no tiene los huevitos para hacer una cosa de esas. No, todo mundo se cansa y tarde o temprano hace algo para defenderse. No hay que subestimarlos. Tal vez la loba no esté tan equivocada, Chacal, y alguno de los locatarios lo hizo. Deberíamos de averiguar con ellos. ¿Qué es aquí, mi amor? ¿Que no te da gusto verme? Sí, pero quedamos que te quedarías en la casa. Yo solamente vine a visitar a mis hermanas un par de días. ¿Tú crees que me tragué ese cuento? Yo sé que regresaste al pueblo. Y yo quiero estar contigo, no tu lugar solo. Vicente, te dije que las cosas no iban a terminar bien. Ay, perdón, cuñada. Olvidé saludarte. ¿Qué pasó, cuñadas? Acaban de levantar a dos de los locatarios. ¿Y eso? Quieren saber si tuvimos algo que ver con lo que le pasó a esa gente. ¿Qué hiciste, Vicente? ¡Ya déjalo! Esto no se acaba hasta que yo diga, cabrón. Ya, Rafael. Dinos quién se quebró a Carlos y a su primo. O aquí te partimos tu madre, cabrón. Lo único que yo sé es que nosotros no fuimos. ¿Y quién fue entonces? Algún enemigo que tengan por ahí. Nosotros no tenemos enemigos. ¿Y los? Esos ya son historia. Y estoy seguro que ellos no fueron. Los únicos que sabían de Carlos y su primo son ustedes y los demás locatarios. Si nosotros los hubiéramos matado, ¿por qué esperar hasta hoy? Eso lo hubiéramos hecho desde hace mucho tiempo. ¿No creen? No nos conviene estar en su contra. Por eso les pagamos. En eso tiene razón. Espero que estés diciendo la verdad, Rafael. De lo contrario, te vas a arrepentir. ¡Vámonos! Hijos de la chingada. Mire dónde nos dejaron. Por lo menos nos dejaron con vida. Aparte de que mes con mes nos quitan nuestro dinero, mire con qué chingadera nos sale. No te preocupes, Juan. Esto no va a durar mucho. No me diga que usted sabe quién fue. Esto es grave, mi amor. ¿No te das cuenta? Claro que sí. Por eso mismo te dije que te quedarás en la casa. Yo no te voy a dejar solo en esto. A mí los que me preocupan son don Rafa y Juan. ¿Y por qué no les marcamos? No. Hay que dejar que don Rafa me... Don Rafa, ¿qué pasó? Está bien. Como usted diga, sabía que podía confiar en usted. Claro que sí. Ahorita mismo me mando por ustedes. No vengas. No vaya a ser que nos estén vigilando. Bueno, está bien. Nos vemos más tarde. ¿Qué te dijeron? Los dejaron botados cerca del río, pero están bien. ¿Saben qué? Yo regreso en un rato. ¿Qué vas a hacer? Voy a reunirme con alguien. ¿Pero con quién? Con alguien que me ayudará a cumplir mi venganza. El chino y el pollo. Son dos exagentes muy cabrones, saben mucho de todo. Y lo que no saben, lo averiguan. ¿Y tienen información que te sirva? Claro que sí. Por eso vienen para acá. Ellos dicen saber a quién busco. Y no solo eso. Me van a ayudar a acabar con él. Hermano,
Olvídate de todo esto, por favor. No insistas con eso. No voy a parar hasta terminar lo que empecé. Tú no estás solo. Yo te voy a apoyar. ¿Estás segura? Y ni creer que me van a dejar fuera de esto. ¿Vamos todos o no va nadie? Acuérdate del juramento. Juntos hasta que la muerte nos separe. Bueno, yo no sé mucho, pero ayudaré en lo que pueda. Si te cité aquí, es porque entre menos nos vean juntos, es mejor. Estamos a punto de entrarle a algo muy pesado. Pensé que venía solo. No. Ahora, mi familia está conmigo. Qué bueno, porque vamos a ocupar ayuda. Entre más seamos, es mejor. ¿Es alguien muy pesado a quien nos vamos a enfrentar? Sí lo es. Ya díganme. ¿Quién es el cabrón que lidera esas ratas? Ya quiero saber el nombre del responsable de la muerte de mi padre. De 1995 corría. A quien buscas es nada más ni nada menos Abelardo Ramírez, un hombre con mucho poder y sobre todo con muchísimo dinero. Tiene gente muy cabrona a su mando y lo peor de todo no es eso. Tiene a muchos de la policía de su lado. ¡Abelardo! ¿Qué pasó pues, hombre? ¿De qué tiempo? Incluyendo al comandante de la policía, Fernando Aquiles. Bienvenido. Ustedes aquí como reyes, ¿verdad? Siéntese. Gracias, gracias. ¿Una cerveza? Sí, por favor. Sí. Bien acompañados ustedes, ¿eh? Qué bueno, saludcita. Saludcita, saludcita. Saludcita. Perro infeliz. Sabía que era un corrupto vendido. Por eso mismo, tenemos que hacer las cosas muy bien, todo por debajo del agua. En cuanto el comandante sepa de esto, va a comenzar una cacería en contra de nosotros y no va a parar hasta atraparnos. No, no nos van a detener antes que acabemos con ellos. Si queremos que eso pase, tendrán que hacer todo lo que les digamos. Pues ustedes digan, ¿qué hay que hacer? Y sí, quise venir a hablar contigo, porque las cosas se están poniendo más feas de lo que te imaginas. No se preocupe, comandante. Siempre nos matan gente. ¿A poco no? Es parte del oficio. Presiento que hay un enemigo detrás de todo esto. Yo no tengo enemigos. Ya me los eché a todos. Entiendo. Pero te lo garantizo que afuera hay un enemigo. Pues averígüelo. Para eso le pago, ¿o no? Y bastante bien. Bueno, así será. Me voy a poner a trabajar con toda mi gente en todo esto y te lo garantizo que serás la primera persona en saber. En cuanto sepa algo, me dice para mandar al chacal y a su gente para que lo revienten. Sí, así será. Ahora tómese su trago. Relájese, disfrute. Para eso son las fiestas. Sí, de verdad. Un poco preocupado, pero... a seguir la fiesta. La noche se puso negra, la muerte ya abrió sus brazos. Con la 40 pa' cada, con el tiro arriba y mil antegranadas.
empezamos el ataque, empezamos el combate. Como en los años de Troya enfrentando enemigos tomando cabezas. Somos el virus delante del virus que come, el virus que mata. Y que no caiga la plaza, de como que no se pare. Muy difícil acabar con ellos. Lo sabemos. Por eso primeramente los vamos a desestabilizar. ¿Pero eso cómo lo harán? Dividiéndolo. Haremos que comiencen a perder el control. Primero daremos el primer golpe. ¿Y eso cuándo? Justo ahora. Comenzaremos a atacar una de sus bodegas. Ese será el primer paso. Pero vamos a necesitar varias armas. Y bastantes balas, ¿qué no? Sí. Pero hasta mañana voy a conseguir las armas. Por eso no te preocupes, Vicente. Nosotros sí venimos preparados. Ahora sí, les vamos a dar con todo. ¿Qué quieras hacer esto, mi amor? Yo no te veo muy convencida. ¿Y sabes cómo usarla? Sí, solo que estoy un poco nerviosa. Nunca había hecho algo así. Mira, yo les dije que no se involucraran en esto, pero ustedes insistieron, ¿eh? No estoy dudando en ayudarte, mi amor. Si es necesario que yo mate a alguien, lo haré. Ellos creen que no tienen enemigos. No creo que haya mucha gente. Aquí les traigo su cafecito. Gracias, Margarita. De nada. Mira hasta dónde te dejaron, viejo. No es nada. Es un milagro que no los hayan matado. Yo ya te imaginaba muerto. Tranquila, mujer. Estoy vivo. Solo querían darnos un susto. Tal vez, pero si se enteran que le diste la información a Vicente, te van a matar. No tienen por qué enterarse. Todo se sabe, viejo. Tarde que temprano, todo sale a la luz. ¿Por qué hiciste eso? No me arrepiento de haberlo ayudado. Y si es necesario devolverlo a ayudar, lo vuelvo a hacer. Eso no. Te vas a meter en problemas por ese hombre. Vicente nos está ayudando a quitarnos a esa gente de encima.
Solo nos está trayendo problemas. Y si lo sigues ayudando, ambos terminarán muertos. No digas eso, mujer, hombre. Es la verdad. Así terminan todos los que son como ellos. No compares. Vicente es un buen hombre. No, Rafael. Él también es un asesino. Pollo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué onda, grandote? Vengo por la merca. ¿Cuál merca? Si tú ya trabajas para el jefe. Sabía que íbamos a encontrar algo bueno aquí. ¿Hay que sacarlo? ¿Cómo? ¿A poco nos lo vamos a llevar? Claro que sí. Y si te ayudamos, no es solo por el pago que nos vas a dar. Veníamos por más y lo conseguimos. Apúrenle, muchachos, porque nos pueden caer. ¿Y la llave? No la ocupa. Mejor hay que buscar qué más nos podemos llevar. Te dije que tendríamos que preocuparnos. Que se preocupen ellos, porque ellos no saben cómo los vamos a agarrar ahorita. ¿Y los de la bodega? ¿Se fijaron quiénes eran? Eran solo 3 o 4, pero ahorita lo vamos a saber. Si se atrevieron a hacer eso, yo pienso que tendrías que tener más cuidado y preocuparte tú. ¡Pinche madre! No deben de ir muy lejos. ¡Búsquenlos! Ah, ahora sí te vas a preocupar, ¿verdad? ¡Cállate el pinche hocico! Y ve a ver qué averiguas tú también, cabrón. Y no vuelvas hasta que me tengas noticias. Pues cupo toda. Claro, no íbamos a dejar nada. ¿Y dónde se supone que vamos a esconder esto? Nosotros ya tenemos dónde esconderla. Síganos. ¡Ey! ¿Y la camioneta aquí? ¡Ay, que se quede!
Está bien, vámonos. Dime que los encontraron. No, Abelardo. Solo encontramos el camión y estaba vacío. Me lleva la chingada. No todos son malas noticias. La cámara de la bodega pudo captar algo. Entonces, ¿quiénes fueron? Aún no sabemos, pero le llevamos el video al comandante. En este momento debe de estar revisándolo. Espérate, mira, estoy viendo el video y veo 5 sujetos y no me vas a creer quiénes son 2 de ellos. Son los 2 agentes, el chino y el pollo, los que corrieron hace tiempo. Y ahora solo tenemos que buscarlos. A este yo lo conozco. Y las otras 2 también. ¿Estás seguro? Sí. Parece que no vamos a tener que hacer mucho trabajo. Te llamo en un momento. Ese vato era uno de los locatarios, pero cerró el negocio cuando mataron a su papá. Vicente. Se llama Vicente. ¡Yes! Ya son las últimas. Muy bien. Hicieron muy buen trabajo. Ustedes también, muchachos, trabajaron muy bien. Ahora solo falta que nos digas qué sigue. Váyanse a descansar. Mañana yo les digo. ¿Y ustedes? ¿Dónde se van a quedar? Aquí. ¿Aquí? No, mi casa. Es su casa. Es cierto. Van a estar más cómodos allá. Gracias, pero alguien tiene que cuidar el lugar. El lugar es seguro, pero nunca está por demás no confiarse. No pasa nada, Vicente, pero gracias por tu invitación. Váyanse a descansar. Mañana será un día muy largo. Está bien, como ustedes digan. Gracias, Chino. De nada, pásenme. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hicieron muy buen trabajo. Gracias. Gracias. Buenas noches. Son buenas gentes. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer mañana? Claro, ya lo habías planeado, ¿no? Perros malditos, sabía que tarde o temprano, todo lo que saben, lo usarían en mi contra. Da gracias a Dios que no te pusieron el dedo, porque esto pudiera haber sido peor. Pero lo que hicieron no fue poca cosa. ¿Cómo que atreverse a robarme? ¿Y estos dices que son? Sí, son los hijos de don Justino, el hombre que mató a tu gente por no querer pagar la cuota. Dijimos a todo el mundo que fue un accidente, un intento de robo. Pero la verdad, parece que sus hijos ya saben. Y ahora quieren tomar venganza, los muy idiotas. Ni tan idiotas. Mira lo que nos hicieron. ¿Que no te acuerdas cómo mataron a Carlos y a su primo? Lo que nos hicieron es poco, comparado con lo que les voy a hacer. Les voy a sacar las tripas con mis propias manos. ¿Y sabe dónde se encuentran, comandante? Estuve investigando la casa de uno de ellos. Mandé a mi gente para que revisaran esa casa y al parecer ya se fueron. De seguro ya deben de estar bien escondidos. Ya ordené a mi gente que buscaran en todo el pueblo y te los garantizo que los vamos a encontrar. Para mí que ya se pelaron. No creo. Si ellos vinieron por venganza, no se van a ir así nomás. Van a querer cumplir su cometido para irse. Tiene razón el comandante Abelardo. Van a tratar de buscarnos.
no si antes los encontramos nosotros. Sácale copias a esto y repártelo. Quiero que todo el mundo los busque. Claro que sí, patrón. Y por cierto, estuve revisando las cámaras de seguridad y encontramos que el chino se llevó un celular. Puedo contactarlos y tratar de negociar con ellos. Ni qué negociar ni qué la chingada. Esa gente va a conocer el mismísimo infierno. ¿Los contacto, sí o no? No. Es mejor que no sepan que ya estamos enterados. Hey, ¿qué te pasa? Pensé que era alguien más que se quería meter a la casa. Fuimos a traer algo de comer. No debieron haber ido solos. ¿Qué tal si alguien los ve? Camila, no pasa nada. Aquí nadie sabe qué onda con nosotros. ¿Qué ocurre? Nada, que esta mujer ya casi nos agarra balazos. Pues estos. No debieron de haber ido solos. Ya le dije a Camila que no es para tanto. ¿Y qué tal si alguien ya sabe lo que hicimos? Los que nos vieron están muertos y los muertos no hablan. Ya, Mati. Yo sé que estás nerviosa después de lo que pasó. Pero no estamos bajo ningún riesgo. Bueno, por lo menos ahorita. ¿Y si no pasa nada? ¿Por qué insistieron que me quedara con ustedes? Porque queríamos que estuvieras más tranquila. Pero no pasa nada. Ya vamos a comer. ¿Quién? Nosotros. Somos nosotros. Es el chino. ¿Qué pasó? No los esperaba tan temprano. Ya nos descubrieron, ¿verdad? Te dije, Vicente, que no hiciéramos esto. Camila, tienes que tranquilizarte. No nos ayudas en nada en que te pongas así. Tu hermano tiene razón. Con tu actitud no nos ayudas en nada. Y si sigues así, es mejor que te retires del plan. Porque de lo contrario nos vas a traer problemas. Ok, ok. Solo compréndanme que es normal que yo esté nerviosa. Porque pienso que aquellos ya saben algo. Puede que no te equivoques. Tal vez aquellos ya lo sepan. Pero si acaso lo saben, es parte de todo. Tenemos que asumir el riesgo y continuar. Mira, Camila, si quieres, tú y Matilde, váyanse del pueblo mientras nosotros arreglamos esto. Vicente, esto no se va a arreglar. Si acabamos con Abelardo, todo se acaba. Muerto el perro. Pero si estás así, es mejor que te vayas o nos traerás problemas. Sí, es cierto. Es mejor que se vayan y se pongan a salvo. Está bien. Me voy a tranquilizar y no los voy a dejar solos en esto. ¿Estás segura? Porque todavía están a tiempo de irse. Mira, hermano, no iré a ningún lado. Si tú te quedas, yo también me quedo. ¿Segura? Totalmente. Si me fuera, no estaría tranquila. Entonces, si todos están de acuerdo, hay que continuar. Lo primero será asegurarte que tu amigo nos va a ayudar. ¿Cuentas conmigo? Perfecto. Entonces, haremos lo siguiente. Bueno, pues entonces voy a entregarlo a nuestros compañeros. ¿Qué hacen aquí?
¿No les mandé buscar a esa gente? Sí, comandante, pero creímos que sería bueno entregar estas fotos a nuestros compañeros y... Inútiles. No les dije que esto era bastante confidencial para mí. No pensé que esto incluía a nuestros compañeros. ¿Qué de malo tiene que lo sepan ellos? Nos servirían mucho. Así encontraríamos a esta gente mucho más rápido. Este caso es totalmente especial para mí y solo confío en ustedes. Si nos explica, tal vez entenderíamos mejor. Escúcheme bien. Me urge encontrar a estas personas porque debo entregárselas a alguien más y de esto nadie debe de saber, ¿me entendieron? A buscar. A sus órdenes. Entonces, ¿qué? ¿Les quedó claro todo? Muy claro. Bueno, entonces nos retiramos. Nos vemos en la tarde. No, quédense a desayunar. No, gracias. Donde comen cuatro, comen seis. No es eso. Tenemos que ir a preparar lo que sigue. Como ustedes gusten. Muchas gracias. Con permiso. Ya lo sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que voy a cambiar el plan que tenemos entre tú y yo desde un principio? ¡Hey! ¿Y esto? El dinero que quedamos a que les iba a pagar. Quedamos que nos lo darías después. ¿De una vez? ¿De modo que desconfíe de ustedes? ¿Después de todo lo que estamos haciendo? No es necesario todavía, Vicente, hasta que hayamos concluido el trato. Insisto, tómelo. ¿Por qué? ¿Piensa quedarme mal? No, para nada. ¡Hey! Entonces, nos vemos en la tarde. Tranquilízate, mi amor. A cada segundo ves la hora. Pues es que ya pasaron muchas horas y no tengo noticias. Solo han pasado unas cuantas horas. Las primeras horas son cruciales. Después ya no los van a encontrar. Esa gente no tiene mucho en dónde esconderse. Tú tienes a los mejores perros a tu lado. Tarde o temprano los van a encontrar. Pues más les vale. Porque a mí nadie me la hace. Y vive para contarlo. ¿Qué pasó, Abelardo? Nada aún, pero seguimos buscando. Sí, no te preocupes. No pararemos hasta encontrarlos. ¿Qué te dijo? Dice que no regresemos hasta encontrarlos. Si ya sabemos que tiene que ver algo con los locatarios, ¿por qué no vamos con ellos? Porque no sabemos quién de ellos los esté ayudando. Y si lo saben, no nos dirá nada. Déjenmelos a mí, verán cómo los va a volar hasta en chino los hijos de su chingada madre. Es mejor seguir buscando en esta zona. Si están escondidos, va a ser por aquí. ¿Y si nos empezamos a meter a las casas, tal vez los encontramos? No, perderíamos mucho tiempo en eso. Está bien así. Yo creo que deberíamos de buscar en otro lado. Esa gente no creo que esté escondida por aquí. ¿Por qué crees eso, loba? Para mí, que estos no son de esconderse. ¿O qué estarán haciendo? No lo sé. Algo muy feo han de estar tramando. Y eso no creo que lo estén haciendo escondidas. ¿Estás seguro, don Rafa? Porque todavía puede arrepentirse. Eso nunca. Ya estoy cansado de que estos abusen siempre de nosotros. Yo también.
Pero entienda que si hacemos esto, ya no hay marcha atrás. Lo sé. Para atrás, ni para agarrar impulso. Así es que vamos para adelante. ¿Estás con nosotros? ¿O no? Lo estoy. Entonces, manos a la obra. Que ya se está llegando la hora. Compa, ya sabe lo que vengo. Sí, sí, sí. Apúrate pues, cabrón. Es para hoy, no para mañana. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Ve preparando el dinero también. ¿No sabes contar? ¿Eres nuevo? ¿Qué chingados? Sí, 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 ya voy. Apúrate pues, cabrón. Baja el arma. Saben en la que se están metiendo. Cállate y vámonos. Ahí tengo el otro en la toca. Ya lo tenemos. Perfecto. En media hora lo liberas. Bueno, mi amigo, pues en lo que quedamos, ¿gusta contarlos? No, gracias, confío en su palabra. Muchas gracias. Está bueno, suerte, que les vaya bien. Gracias. A ver si los encargo, les da bien de comer. Claro, gracias, hasta luego. Bueno, bueno, Camille, nos sigues en tu camioneta. Ok. Está bien, tengan mucho cuidado. Ya, por favor, ya no me pegues, ya estuvo. Pides tú clemencia, cabrón, ¿y acaso tú la tienes con la gente que le chingas el dinero? Son ellos. ¡Bájense los caballos! ¡Ahora! ¡Bájense! ¡O abrimos fuego! ¡Ya es hora! ¿Qué vas a hacer? ¡No nos mates, cabrón! Los vamos a liberar, cabrones, para que le lleves un mensaje a tu jefe. O dejan a la gente en paz, o los vamos a matar uno por uno.
¡Dime! No lo liberen aún. ¿Por qué? Detuvieron a Vicente. ¿Quién? La policía. Se tuvo que entregar. ¿Era eso o que nos agarraran a todos? Valiendo madre, güey. Comandante, le estoy llame al radio. Ya le mandé varios mensajes y no me contesta. Comuníquese, es urgente. ¡Lo tenemos! ¡Tenemos a Vicente! Sí, ya lo sé. Él quiso que así lo hiciéramos. ¿Y Vicente? Lo agarró la policía. ¿Cómo que lo agarró la policía? Él decidió entregarse. Para que nosotros pudiéramos huir. ¿Era eso o nos agarraban a todos y nos quitaban todo el armamento? Pero nosotros vamos a buscar la forma de sacarlo ahora mismo. Solo hay una manera de sacarlo. ¿Cómo le van a hacer? Por favor, libérenme. Yo lo único que quiero es hacer algo bueno. ¿Eh? ¡Yo soy el bueno de la historia! ¿Eres un criminal? ¿O qué? ¿Ya se te olvidó a los que mataste? Se lo merecían. Yo lo único que quiero es ayudar a mi pueblo. Tú lo que quieres es cobrar venganza. Es lo único que te interesa, cabrón. ¡Eso no es cierto! No niegues que quieres vengar la muerte de tu padre. No lo niego. Y si lo saben... También saben que no es ningún inocente al que ando queriendo matar. ¿Eh? Ellos son los malos de la historia. Ayúdenme. Si no me sueltan, el comandante me entregará. Ah, ¿no lo saben? El comandante me va a entregar con Abelardo. No me digan que no sabían que su comandante es un corrupto vendido. ¿Qué estupidez estás diciendo? Mira nomás a quién tenemos acá. Perry Dennis. El que debería estar aquí eres tú. ¿Quiere que iniciemos el papeleo? No. ¿Se acuerdan que les dije que este era un caso especial para mí? Déjenme solo con él. No se vaya, por favor. No le hagan caso. ¡Ayúdenme! Ya me descubriste, ¿verdad? Pero de nada te sirve estando ahí atrás. Pero no te vas a salir con la tuya. ¡Me las vas a pagar, cabrón! De ahí nadie te va a salvar. Y ya sabes lo que te espera, ¿verdad? Comandante, venga rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¡Queremos a Vicente! ¡Ahora! ¿Dónde está Vicente? ¿Dónde lo tienen? ¡No me hagas reír! ¡Arresten a toda esta gente! ¿Cree que va a poder con todos nosotros? Si no hacen lo que les pedimos, los sacamos a la fuerza. ¿Dónde están los demás oficiales? ¡Llámalos para arrestar a toda esta gente! Eso no se va a poder, comandante. Su gente la mandamos muy lejos. Y para esta hora, no creo que puedan regresar. Y ustedes solos... No podrán hacer mucho. ¡Agárrenlo, muchachos! ¿Qué están haciendo, idiotas? ¡Están defendiendo a un asesino! ¿Acaso no es lo que es usted, comandante? ¡Abelardo es un asesino! Aquí se van a quedar encerrados. Esto no se va a quedar así, se los garantizo. Claro que no, comandante. Eso, se lo aseguro. Buenas tardes. ¡Desgraciado! ¡Me las vas a pagar! ¡Sáquenos de aquí!
¡Acaben con ellos! ¡Sí! 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 ¡Chino! ¡Ya estoy fuera! ¡Libéralo! Y dile a tu patrón que si quiere ver vivo a su gato, que venga él. Porque si no, le voy a mandar la cabeza esta noche. ¡Los va a matar, perros! ¡Los estaremos esperando! Pensé que no te iba a volver a ver, amor. Pero aquí estoy. Hermanita. Juan, don Rafa, muchas gracias por sacar a mi hermano. No sé cómo lo hicimos, pero funcionó. Ahora, falta lo más difícil. ¿Saben qué? Yo voy con ustedes. Pero, ¿qué vamos a hacer? Continuar con el plan. Vamos a levantar a la presa más fácil. La gente que cobra cota. ¿Crees que a esas personas les importe la vida de ese hombre? A ellos no, pero a nosotros sí. Uno de ellos los llevará hacia nosotros. Al menos eso les vamos a hacer creer. Cuando lo liberen, irá rápido a dar el pitazo. Soy Marcelo. Cuando lo haga, en ese momento todos irán a la casa. Y es cuando van a dejar desprotegido a don Everardo. ¿Y no creen que él también vaya? ¿Cuándo has visto que el patrón haga el trabajo sucio? Eso solo en las películas. Siempre mandan a su gente y Everardo hará exactamente lo mismo. Ahorita te los traigo, Everardo. Cuando lo dejen desprotegido, ustedes llegarán a darle con todo. Esperen. ¿Nosotros solos? ¿Y ustedes? Nosotros vamos a eliminar a los halcones que protegen el camino. Así ustedes podrán llegar a la casa de Everardo. No estoy entendiendo. Para llegar a la casa de Everardo, solo hay un camino que está protegido por muchos hombres que darían su vida por no dejarnos pasar. Por eso nosotros iremos por ese camino a distraer a esos hombres. ¿Y entonces nosotros cómo vamos a llegar? Ustedes irán por otro camino, pero será a caballo. Una vez que aquel dé el pitazo, ustedes tendrán media hora para llegar al lugar.
Así que tienen poco tiempo para matar a ese cabrón. ¿Creen poder? Claro que vamos a poder. Mira, hermanita. Yo pienso que tú no vas a aguantar esto. ¿Te quedas aquí o te vas del pueblo? Yo no quiero que por tu culpa las maten a ellas. Tú decides. ¿Ah? Tienes que irte. ¿Eh? Te quiero mucho. Yo no quiero que te maten. ¿Ah? Tienes que irte. ¿O te quieres quedar aquí? ¿Te quedas aquí? Me quedaré aquí. Esperamos. ¿Cómo se tardaron? Ya sé, Juanito. Lo que pasa es que el camino es muy largo. Tuvimos que rodear mucho. ¿Saben qué? Vamos a dejar aquí los caballos. No quiero que nos escuchen cuando lleguemos. Padre. Ya casi cumplo lo prometido. ¡Vamos por estos cabrones! ¡Hijos de su pinche madre! ¿En serio nos vamos a ir? Las salidas en este momento no estarán vigiladas. Es el único momento que tenemos para escaparnos con la mercancía, güey. Pero, ¿y Vicente? ¿Sabes que no podrá acabar con esa gente? Eso lo sabíamos desde el principio, pollo. Así era el plan, ¿no, güey? Robarnos la merca, cobrar el dinero y irnos. Hemos hecho mucho daño, Chino. Y mandar a esta gente al matadero, yo creo que no es justo. ¿Y tú qué propones? ¿Ayudarlos? Estamos cerca, deberíamos de ir. Tú, Anjuiche. ¡Nos están atacando! ¡Jálense para acá! ¡Patrón, patrón! ¡Nos están balaceando! ¡No, cabrón! ¡Son juegos pirotécnicos que mandé pedir! ¡Claro que nos están atacando! ¡Vete a defender el rancho!
su gente, Vicente. No me iré. Si nos quedamos, vamos a morir. No, yo no voy a huir. Si voy a morir, pero va a ser luchando. ¿Qué? ¿Llegamos tarde a la fiesta? Cuanto quieres, yo te puedo dar lo que quieras. Solo quiero algo de ti, y bien lo sabes. Tengo mucho dinero. Puedo darte lo que quieras. No, yo no vine por dinero. Vine por tu vida. Lo podemos arreglar. No seas pendejo. Te sirvo más vivo que muerto. Termina con tu venganza, que ya vienen. Yo solo busco justicia por mi pueblo y por mi padre. Y la conseguiré solamente con tu muerte. No seas idiota. Yo te puedo hacer millonario. Creo que esta noche no me muero. ¡Ya vienen! ¡Vámonos! No, no iremos a ningún lado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, hermano? La única manera de que el pueblo esté tranquilo es acabando con todos. Vicente, nos superan en número y ya no tenemos balas. Dicen que los buenos siempre ganan, ¿qué no? Que normalmente nunca pasa eso. Pero esta vez, hoy va a ser la excepción. Hoy tenemos que ganar. Mi hermano tiene razón. Esa gente nos ha hecho mucho daño. Hay que hacerlos pagar. Yo estoy contigo. Pues yo también. Entonces vamos a partirle en su madre. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué nos dijimos que te fueras? Sí, me voy a ir. Pero antes, los voy a ayudar.
Qué bueno que llegaste, Chacal. ¿Y Abelardo? Está herido. Todos los demás están muertos. ¡Vamos! Al fin logramos acabar con ellos. Y el pueblo estará tranquilo. Ya no tendrán que pagarle dinero a nadie. Es un milagro, Vicente. Tienes un ángel muy grande que te cuida. Bueno, que los cuida. Pues milagro no, al fin terminó todo. ¿Y tú, Juan? ¿Cómo sigues? Ya mejor. Gracias, no se preocupen. Estaré bien. Vicente. ¿Qué pasará con el comandante? Por él, no se preocupen. Todo va a estar bien, se los aseguro. ¿Y qué piensan hacer ahora? Pues yo estoy aquí convenciendo a Vicente para que se quede. ¿De veras, Vicente? Mira, yo ya terminé todo lo que tenía que hacer aquí. Pero algún día nos volveremos a ver. ¿Crees que estuvo bien lo que hicimos? Andrea, acabar con los criminales es nuestra responsabilidad. Y eso fue lo que hicimos. No lo sé. ¿Entregar al comandante así como así? Ese hombre era un traidor. Tendrá lo que se merece. ¿O qué? ¿No quieres que esté mejor el pueblo? Claro. Entonces, para que eso pase, teníamos que hacer lo que hicimos. Entregarlo. Supongo que esta es la despedida, ¿no? Digamos que es un hasta luego. Gracias por este último favor. No hay de qué agradecer. Lo haremos con mucho gusto. ¿Verdad, comandante? ¿Te acuerdas que te dije que me las ibas a pagar? Y sí que lo va a pagar. ¡Esto no se va a quedar así! ¡Acuérdate que tengo contactos más arriba! ¡Asesino!